Hola a todos, un nuevo vídeo y esta vez es un vídeo de Pokémon, ya sabéis, de la sección de Evolucionando en Rubén, Mega y Zafiro Alfa. Sobre todo es una sección más bien didáctica para que a todos, es muy complicado que todos los Pokémonáticos sepamos a qué nivel evolucionan todos los Pokémon. Como ya sabéis, al mes de 700 y no es nada fácil aprendernos a qué nivel evoluciona cada uno o de qué forma evoluciona más o menos. Algunos ya sabemos cómo evolucionan, unos con piedra, otros con nivel, evolucionan de distintas formas, pero en este caso los Pokémon de esta, los que voy viendo por ahora, solo evolucionan por nivel, excepto alguna cosita rara. Así que como ya sé, es una sesión más didáctica, tanto para los avanzados, sobre todo también para los que estéis empezando en este mundo, en la saga de Pokémon. Pero bueno, no os preocupéis, os enseñaré a qué nivel evoluciona cada uno. El propio vídeo de cómo me está evolucionando a mí en el propio juego de Pokémon Rubio, Omega y Zafiro Alpha, aunque en mi caso es Zafiro Alpha nada más. Como estáis viendo, hoy directamente toca a Tailow, un Pokémon de tipo volador, que como ya sabéis evoluciona a Sileu al nivel 22, como estáis viendo en el propio vídeo. Y os puedo comentar que este es uno de los primeros, casi los primeros Pokémon que se pueden atrapar en el propio juego y que nos viene bastante bien a lo largo de la aventura, porque como puede aprender vuelo, nos viene bastante bien en la aventura. Como estáis viendo, me está evolucionando mi Tailow a Sileu al nivel 22. Como acabáis de ver, habéis comprobado cómo me ha evolucionado mi propio Tailow a Sileu a nivel 22 en mi propio juego, como lo estáis viendo. Es un vídeo grabado directamente por mí, sé que está, no es que se vea muy bien la calidad y todo, pero ya sabéis que lo grabo con el teléfono. El teléfono no es que sea muy bueno, aunque la cámara tiene 8 megapíxeles, no es que sea nada mala la cámara. Pero bueno, ya sabéis que no tengo capturado nada de eso, así que espero que al menos lo importante es que veáis que evoluciona, que es lo importante, que sepáis a qué nivel y que más o menos intentaré completar esta sección lo antes posible, antes de que salgan los próximos juegos de Pokémon Sol y Luna, porque como ya sabéis, quiero terminar esta sección y empezar con los de Pokémon Sol y Luna, que como esta os gusta bastante, creo que la de Pokémon Sol y Luna os va a gustar todavía más. Ya habéis visto cómo ha evolucionado, ya sabéis que si tenéis alguna duda de algún otro Pokémon, no pasa nada, que lo dejáis en los comentarios, os ayudamos entre todos, que no hay ningún problema, ya sabéis que me encanta ayudar, por eso traigo estos vídeos. No es que sean vídeos así que a mucha gente le guste ni nada, pero lo traigo sobre todo para la gente más avanzada que se nos olvida. Yo, por ejemplo, se me ha olvidado que Tailow evolucionaba a nivel 22 y mira que le he evolucionado en el propio juego, pero se me ha olvidado. Luego tampoco nos acordamos exactamente de todos los niveles o cómo evoluciona cada uno, solo los que más nos gustan. Entonces es bastante complicado y sobre todo para los que estéis empezando ahora mismo no es nada fácil, con lo más de los 700 Pokémon que hay, aprenderlos los nombres, a qué evolucionan o de quién evolucionan y cómo evolucionan. Así que no os preocupéis, que os intentaré traer tanto los de esta nueva región de Hoenn como los del próximo juego de Pokémon Sol y Luna, y los anteriores no os preocupéis que también os los traeré. Todas las mega evoluciones, todo lo estoy trayendo poquito a poco porque no es que tenga mucho tiempo disponible. Y bueno, como también tengo que capturarlos en el propio juego y luego también los evoluciono al nivel para más o menos comprobar que lo que supuestamente hay en internet, en la página oficial de Nintendo de Pokémon, también se corresponde con lo que viene siendo el propio juego. Ya sabéis que toda mi información la saco de la página oficial de Nintendo de Pokémon, no la saco en ninguna otra página que no sea oficial, más bien por si puede ser no real. Así que más o menos ya os digo que os podéis fiar de mis vídeos, ¿vale? Porque os saco toda la página oficial. Si la página oficial está mal, yo os lo digo, no os preocupéis. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que os traeré los demás. Así que si tenéis alguna cosita más o algún Pokémon os surge, más que os lo suba, también os lo subo sin ningún problema. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Como os digo siempre, gracias a todos por el vídeo. Nos vemos en los próximos. Hasta luego.